Histórias do Violão nos traz hoje mais um episódio gravado na Argentina. Amigos de longa data e novas amizades que foram feitas durante esses dias inesquecíveis. Conheci Luiz Salinas em 1996. Fiquei impressionado com a quantidade de diferentes estilos que ele tocava. Imediatamente fiquei influenciado por ele. Um músico conhecido nos quatro cantos do mundo, já tocou com nomes como Tomatito, B.B. King, entre outros grandes nomes da música. Nos últimos anos temos nos encontrado mais, e quando isso acontece é uma festa de violões. We'll be right back.
La grabó. Pero ahora me di cuenta que grabé con la armonía, errada. Te pido perdón. Dale, abrile. Abrile, buenísimo. No. Depois desse maravilhoso encontro, o músico e compositor Jorge Juliano me convidou para conhecer um bar de tradição tangueira na noite portenha, o Cusca Rissum. Lá conheci músicos fantásticos, dentro deles o grande Román Vergani, que também me recebeu para conversar um pouco sobre os fundamentos do tango. Hasta hoy. Es un mito. Y una leyenda, como una especie de leyenda. Pero no, yo lo más grande. Igual hay muchos que dicen ser tanguero y no le gusta Gardel. Ah, sí. Pero bueno, yo, viste, para mí ya no existe. O sea, no puede ser nunca tanguero. No existe. Sí. Gardel es lo más grande que hay. Primero está Gardel.
Entonces yo me ponía a escuchar, ¿viste? Grabaciones de Gardel con los guitarristas, ¿no? Barbieri y todo, Petorós y todo. Sí. Temas jodidos, ponele Senda Florida, Pompas de Jabón, ¿viste? Todos temas difíciles. Esta noche me emborracho, que también es jodido, ¿viste? O la partitura de piano, ¿no? Tipo tocando, está todo. Todo. Todos los pasajes, cualquier nota, todo. Como si fuese una orquesta. Qué cosa linda. No, y así los mil y pico de temas que grabaron. Claro. Todo así. Todo perfecto. No hay una nota errada ahí, no hay nada fuera de lugar. Todos los pasajes están. Todas las cositas que tiene cada tango, ¿viste? Y yo nunca he estado con gente muy tanguera y gente muy sabia de la música, todo. Nadie se puso a escuchar a Gardel, sinceramente, como para darse cuenta de eso, ¿no? Que está ahí re claro. Y bueno, entonces eso me gustó, ¿viste? Para contarlo, ¿viste? Para que se sepa. O sea, que ahí te das cuenta que el guitarrista ya desde el principio trabaja con la partitura de piano. Con el autor ahí, derecho. ¿Viste? Sí, sí. La guitarra y el autor ahí, de una. Si no es algo valor. Y así el tema tiene las cosas que tiene que tener, ¿no? A la fuente. Claro, exacto. Uh-huh. Y eso es toda una cosa linda para la enseñanza, para la cultura, ¿no? Después, bueno, que cada uno toque como quiera que haga, ¿no? Exactamente, quiera, claro. ¿No? Pero como... Por lo menos tener una buena base, ¿no? Teria como acabar de outra forma essa temporada na Argentina. Em volta de uma mesa, celebramos a amizade, a união, momentos que ficarão guardados para sempre. Aqui fica mais uma das histórias do violão. Privilégio de conhecer gente tão talentosa e querida através do idioma universal da música. Así corazón, madre mía.